調子に乗るな、加藤氏。Recientemente el manga de Boruto ha tenido sucesos bastante importantes, aquellos que han roto el internet una y otra vez, ya que el tan solo presenciar dichos actos, nos damos cuenta que la historia se está tornando bastante oscura. Sin embargo, eso no es lo importante, sino todo eso que hemos visto en el manga próximamente está por llegar al anime, ya que hemos sido testigos de batallas que jamás pensamos ver tan pronto dentro de la animación, ya que nunca Pierrot había hecho esto con Boruto. Todo el tiempo estábamos en animación canon, sí, pero animación original creada por Pierrot. Sin embargo, muy pocos capítulos eran los que eran fieles al manga, y ahora estamos viendo día a día capítulos que nos están llenando de emoción. Por lo tanto, es interesante decirte que en septiembre tendremos dos capítulos muy interesantes, aquellos que seguramente romperán el internet. El episodio 216 se llama Resolución, y en este episodio pasa nada más y nada menos donde Naruto decide dar su vida junto con la de Kurama para intentar salvar al mundo de la amenaza de Ishiki Otsutsuki. En este episodio Naruto está desarrollando una nueva técnica la cual Kurama nunca le ha mostrado, preocupado porque Kurama nunca le ha dicho de tal técnica. Sin embargo, cuando le dice cuál es el costo, este entiende el porqué. Este capítulo, según se entiende, estaría englobando el capítulo 49 y 50 del manga de Boruto, aquellos donde Ishiki Otsutsuki aparece por primera vez en la aldea de la hoja buscando a Kawaki, tal y como Pain en aquel momento estaba buscando a Naruto. Es ahí donde Boruto, sin saber cómo, se lleva a todos con un Rasengan espacio-temporal a una dimensión que desconoce, y es ahí donde la batalla comienza y da lugar a este suceso que te estoy platicando. Después tenemos el capítulo 217, que también será estrenado en el siguiente mes de septiembre, llamado Sacrificio, el cual equivale al capítulo 51 de Boruto Naruto Next Generations. En este capítulo podemos ver cómo Ishiki está haciendo de las suyas y está acabando tanto con Naruto, Sasuke y Boruto. En esos momentos vemos cómo Amado habla con Shikamaru acerca de todo lo que está pasando, entendiendo el por qué este había huido de Kara. De igual manera podemos ver los poderes oculares de Ishiki, aquellos que nosotros bautizamos como Karmagan, un ojo bastante extraño que posee habilidades de llevar a dimensiones extrañas objetos para después sacarlos y crecerlos en tamaño. En este episodio también podemos ver cómo Boruto intenta persuadir a Ishiki sabiendo que lo necesita para llevar a cabo su plan, intentando poner un kunai en su cuello diciendo que los deje en paz tanto Naruto como Sasuke, porque si no lo hace, él mismo acabará con su vida. Lo que hace remembranza a aquel episodio donde Sasuke le comenta a Boruto que si está dispuesto a dar la vida por la aldea, y este diciendo que ni lo ha pensado dos veces, que está dispuesto, donde también Sasuke le dice que en cualquier momento que la aldea necesite que su vida sea erradicada, él con gusto lo hará, y Boruto acepta dicha decisión. Si tú crees que en la batalla de Jigen versus Naruto y Sasuke estos tuvieron una paliza, es que no has visto este episodio, y créeme que cuando lo veas recordarás mi voz cuando te dije que esto es una masacre. Por tal, el capítulo se llama Sacrificio. Y es justo ahí donde Naruto libera a Boruto de las ataduras que Ishiki le estaba dando, donde se muestra con una nueva transformación, aquella que exprime todo el poder de Kurama y el de él, fusionando sus chakras, convirtiéndolos en un arma de energía atómica. Esta nueva transformación es conocida como Modo Baryon, donde Kurama ha entregado todo el poder que tiene
y Naruto de igual manera lo ha fusionado con el de él para crear un nuevo chakra, haciendo a Naruto radioactivo, y donde todo aquel que lo toca va muriendo sin que este se dé cuenta. Y curiosamente, Ishiki Otsutsuki tan solo tenía unas horas, y tras estar en la exposición del ataque de Naruto, la vida de Ishiki se va recortando. La batalla entre estos dos personajes es descomunal. Parece ser que Naruto por fin ha estado al nivel de un dios como Ishiki Otsutsuki. Sin embargo, cada minuto que pasa, la vida de Ishiki se recorta, y asimismo, la vida de Naruto se está recortando. Además de su ente que vive en su interior, Kurama, aquel que está sufriendo en cada instante y diciéndole que se mueva porque no tiene demasiado tiempo para poder proseguir con esta técnica kamikaze. Sin darse cuenta, Ishiki Otsutsuki cada vez va perdiendo más fuerza y vida, no entendiendo qué está pasando hasta darse cuenta que cada golpe que este le estaba propinando a Naruto, su vida se estaba recortando. De igual manera, la vida de Naruto y Kurama se está recortando, pero lo importante aquí es acabar con Ishiki, aun si su vida está en riesgo. Antes de que este modo Baryon fuera ejecutado por Naruto, Kurama habla con Naruto y le dice que esta técnica existe, pero que si se usa, ambos morirán. Naruto lo piensa un poco y está decidido a acabar con su vida si esto ayuda a terminar con la de Ishiki. Sin embargo, existe un juego de palabras dentro de esta cláusula, aquella que le costará la vida, quizás a ambos o a uno solo. Es ahí donde seguramente el anime hará que todo el mundo se colapse y que el internet hable de ese día como si fuera el último. Sí, así como lo escuchas, yo sé que todos los que seguimos el manga sabemos qué pasó en ese capítulo. Sin embargo, muchísimas personas no ven el manga y solo saben de la historia gracias a la animación. Entonces, cuando esto suceda en el anime, se romperá el internet y es ahí donde todos comenzarán a llorar tras darse cuenta de la muerte de estos sujetos. ¿Quieres saber más? ¿Quieres que te cuente qué sigue después de esto y no aguantas con saber tanta información? Comenta el número 7. Con eso sabré que apoyas este video y que has estado apoyando los anteriores para que Dejar Cajero siga creando. Nos vemos hasta un próximo video. Namaste. Dios te bendiga.